historias de la cripta. ¡Esa pelota ha entrado, colega! Oh, hola, chavales. Me estoy entrenando para el torneo de tenis de Wimbledon. Normalmente me encanta que haya un poco de competencia, pero este tío me vuelve loco. Aunque el partido no ha acabado. Hemos jugado dos bestias de tres. Lo que me recuerda al hombre de la historia de hoy. Está a punto de hacer una pequeña jugada por su cuenta en una enfermiza exhibición a la que he titulado El secuestrador. Curioso cómo afecta un bebé a la gente. No curioso de gracioso, sino curioso. El vicario de mi iglesia dice que los niños son la opinión de Dios de que el mundo debe seguir. No sé si estoy de acuerdo con él. Siempre he pensado que se sacó la frase de una camiseta. Sin embargo, es curioso el efecto que un niño puede tener. Hola. ¿Qué, majo? Hola. Guapo. ¿Es niño o niña? Es niño. Mi novia dio a luz el año pasado. ¡No! Hay cosas en las que nunca piensas cuando llega un bebé. Hasta que es muy tarde. Hay que alimentarlos, vestirlos y mantenerlos sanos. Hola, pequeño. Es mucho trabajo y caro, además. No saben cuánto. Ya le cojo yo, gracias. Vuelve con mamá. Vuelve con mamá. Los bebés pueden poner en peligro una relación, hasta la más fuerte. Créanme, lo sé de primera mano. Mi novia y yo no somos diferentes de cualquier otra pareja. Cuando nos conocimos estaba embarazada y sin techo. Era Navidad y nadie entraba durante días salvo para usar el lavabo. Hola. Lo siento, el servicio es solo para los empleados. Solo venía a hablar de negocios. Lo siento, déjeme ver. ¿Podría decirme cuánto vale? Oh, ¿herencia familiar? Era de mi abuela. No es nada. ¿Cuánto? No estoy seguro. En fin, tendré que mirarlo bien. Espere un momento. Oiga. Oiga. No lo sé. Se desmayó. ¿Llamó a una ambulancia? No, nada de ambulancias. ¿Seguro? Debería verla a un médico. Oiga, ¿quiere decirme cuánto por la pulsera? Pues unas 350 libras, pero solo puedo pagarle 75. No debería venderla. Debo hacerlo. Necesito el dinero. Pero es de su abuela. Oiga, acepto las 75 libras, ¿vale? Siéntese, siéntese. ¿Se encuentra bien? Sí, estoy bien. Oiga, ¿tiene un sitio donde vivir? Mire, si no está dispuesta a pagarme las... Quédese conmigo. ¿Qué? Ni hablar. Al menos hasta que dé a luz. Es una opción.
Es usted muy amable. Pero no podría. Ni siquiera le conozco. La tienda es mía. Vivo solo. Además, podría quedarse esto. ¿Y? ¿Y qué? Es Navidad. ¿Eh? Nadie debe estar solo. Quiero ayudarla. ¿Se siente solo, Dani? ¿Dani? Nadie me llama así. Me gusta. Estoy solo. Yo también. Mira, Dani, voy a ser sincera contigo. El padre de este bebé me hizo mucho daño. Y no busco a alguien que le reemplace. Necesito a un amigo. Teresa era maravillosa. Al ir pasando los meses comprendí que, por primera vez en mi vida, sabía lo que era estar enamorado. No importaba que estuviera embarazada del bebé de otro hombre o que no hiciéramos, ya saben. No podía importarme menos. Lo único que importaba era su felicidad. Y entonces explotó. Eso no ha podido pasar, te lo inventas. Nadie es tan tonto como para sacar a un hámster en un microondas. Le pasó al amigo de la hermana de un cliente. Es verdad, te lo juro. ¿Tú qué sabrás? Sé una cosa. Me gusta que estés conmigo. Quédate el tiempo que quieras, tú y el bebé, de verdad. Te lo agradezco. Te quiero. Retiraré los platos. Esa mirada lo decía todo. Estaba enamorada de mí. Y mucho. No importaba cómo empezáramos, estábamos juntos y todo era perfecto. Teresa, yo y el bebé. No íbamos a ir al cine esta noche. No puedo. ¿No ves que está malito? ¿Por qué no vas tú solo? Porque ya fui conmigo mismo anoche. Quiero ir contigo, como antes. Madura, Daniel. Quizá no llorara si no tuviera esa maldita y estúpida marca en el culo. Creo que era obvio. No estaba enfadado por mí. Estaba enfadado por Teresa. Ese bebé mimado nos estaba chupando la vida. Siempre tenía que ser el centro de atención. Eso no era saludable. Algo había que hacer. Siento lo de anoche. Tranquila. Nuestros problemas son solo temporales. Siempre quise hacer mimo. ¿Tú no? ¿Quieres un perrito? Sí, sí, estaría bien. Hola, cielo. ¿Eres feliz? ¡Basta, Bernard! ¡No! ¡Tires tan alto! ¡Destrozas mi ritmo! Te lo advertí. Pero tenías que seguir haciéndolo, ¿verdad? ¡Oh, Dios, sí! Siempre acabo mi actuación de ese modo. Es mi piece de resistance. Pero tú no puedes dejarme en paz. Oh, ¡estás celoso!
La caja, dentro de la caja, dentro de la caja, siempre ha sido mi truco. ¡Mío! Pues ya no. Yo lo hago mejor. Juan, te lo he dicho. ¡No me critiques! ¡Dejadlo! ¡Llamo a la policía! Todo había salido según el plan. Éramos libres. ¿Habrá algo que puedan hacer? Oiga, daría un mes de sueldo por poder entregarles al bebé hoy. Haremos todo lo posible. La marca de nacimiento ayuda, pero con una mejor descripción del hombre... Se lo he dicho, no pude verle. ¿Qué quiere de mí? Teresa, tranquila. Hiciste todo lo que pudiste. Los dos. ¿Por qué me han quitado a mi bebé? Tome, dele esto. Le hará dormir y usted descansará. Oiga, señor Skeggs, seré sincero con usted. Más de 100 bebés desaparecen en este país cada año. La mayoría son robos por la custodia. Pero a unos cuantos los raptan perturbados. Luego está el mercado negro. El resto... O sea, que me está diciendo que la cosa no pinta bien. Le estoy diciendo que debe prepararse. Si esto no se resuelve, va a ser un largo camino de retroceso. Quiero a mi bebé. Quiero que me devuelvan a mi bebé. No te preocupes. Por favor, Dios, devuélveme a mi bebé. Le recuperaremos. Dani... ¿Sí? Quédate conmigo. Por favor. Sí, claro. Recuerda, no importa lo que pase. Aún estoy yo. No te dejaré. Será como en los viejos tiempos. Mejor aún. Podemos tener nuestro propio bebé, si quieres. Te quiero. Dani, Dani, no. Ven. Basta. Te lo demostraré. Suéltame. No. Suéltame. No lo entiendes, no te quiero. ¡Quiero a mi bebé! Teresa necesitaba un héroe. Si podía devolverle a su bebé, tendría que amarme. ¿Qué dice? Quiero recuperar al bebé. No puede recuperarle, ya no está. ¿Cómo dice? Se lo llevó el otro día.
Sí, y ha sido colocado, idiota. ¿Tiene la menor idea de lo que vale un recién nacido blanco? Sí. Exactamente lo que me pagó. 2000 libras. 10 veces eso, bobo. Conozco médicos y abogados que harían cola por un bebé como él. Ese niño estaba firmado, sellado y entregado en 2 horas. Oiga, recupere al bebé o haré que venga la policía tan rápido que no se dará cuenta. Vale, vale, siéntese. Ya lo ha dejado claro. Devuélvame al bebé. Snaps, este es Daniel Skeggs. ¿Cómo lo lleva, Skeggs? Bien, supongo. El señor Skeggs me decía que quiere recuperar a su bebé. Dice que si no lo hacemos, llamará a la policía. Suena muy mal. Estoy desesperado. Mi novia... Le pagamos mucho dinero por el niño. Eso le convierte en cómplice de secuestro. A la policía no le gustará eso. No tendrían por qué saberlo. Aún no lo ha entendido, Skeggs. ¡Oh! ¡Entérese! Si vuelvo a verle otra vez, si oigo alguna vez su nombre, usted será hombre muerto. La, 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 la. La, 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 la. La, la, ¿Teresa? La, 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 la. ¿Teresa? Dani, ¿no ves que está dormido? El pequeñín de mamá estaba en la basura detrás de la casa. Sí, ahí estabas. No. ¡No! ¡No! Ya le cojo yo. Perdone, ¿qué ha dicho? Mi bebé. Por favor, démelo. Sujetar al bebé me hizo pensar. Podría hacer que Teresa mejorara. Todos los bebés se parecen. Todos comen, duermen y lloran. ¿Cuál es la diferencia? En mi opinión, un bebé es tan bueno como otro. ¡No! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Eh! ¿Qué hace? ¡Mi bebé! El jefe tenía razón sobre usted. Sabía que intentaría alguna cosa. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Dámelo! ¡Dame a ese niño! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Déjalo! ¡Déjame a mi bebé! ¡Quieto! Era el bebé de Teresa. Mi bebé. Pero no podía hacer nada al respecto. ¡Pobre Daniel! Seguro que nunca pensó que recibiría tal patada por enamorarse. Al menos al final se retorció de lo lindo.